Bueno amigos, este día les hablaré de los zombies y cómo se puede sobrevivir a una invasión zombie. En primer lugar, los zombies son muertos vivientes que reviven solo con los instintos de alimentarse, sobrevivir y defecar para seguir comiendo lo que ellos comen. En un principio se creía que eran los cerebros de sus víctimas, pero al paso del tiempo se dice que ahora se alimentan de los órganos humanos. Sus cuerpos son putrefactos, por lo que se puede notar la diferencia de un humano y un zombie. Así que mientras dije esto, ya podemos ir a la guía. Para la regla número 1, en cuanto veas un zombie, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma siempre, y cuando no esté muy cerca de ti, si es así, tienes que correr y después calmarte. La segunda regla es buscar un refugio, el que creas que es lo más aislado del mundo exterior, porque será mejor, ya que si estás en una ciudad muy poblada, lógico, más difícil te será escapar del gran número de zombies que puede haber en la zona. Ahora para la regla 3, si todavía no hay gran número de zombies en tu región, pues puedes ir a buscar a gente que conozcas y que creas que no haya sido mordido o infectado por un zombie para advertirle de la invasión. Para la número 4, es necesario tener con qué protegerse, así que pueden buscar cualquier cosa para defenderse, pero lo más eficiente son las armas de fuego. El problema es que si no tienes una a tu alcance, puedes buscar armas blancas, como lo que son cuchillos o cosas así, pero el problema es el alcance, te tendrías que acercar mucho y eso no es muy bueno. En todo caso, puedes buscar, en dado caso puedes buscar una pala o un bat, pero de preferencia que sea de metal. O por cierto, que no se les ocurra tomar una motosierra, sé que se ve muy bien, pero harás mucho ruido y atraerás a los zombies, así que evítate el usarla y etcétera, yo que se denle uso a su imaginación XD. Para la 5, busca víveres, porque no solo porque seas muy chingón matando zombies no significa que no puedas morir de hambre, así que busca comida enlatada, esa es la mejor elección. Bueno, para mí lo es. Para la 6, si alguien en tu equipo ha sido mordido o infectado, lo siento, pero tendrás que matarlo o tomarlo como carnada de zombies, porque si no solo sería un estorbo o una amenaza, así que la mejor elección sería un golpe fuerte en la cabeza o un disparo en la misma. Bueno, por ahora eso es todo, luego haré la parte 2 del video, espero les sirva de algo, adiós.